Hoy tenía pensado enseñaros cómo me corto el pelo. Me iba a cortar el pelo aquí para bueno, dar mi charlilla y luego enseñaros, pero se me ha hecho súper tarde, así que no me va a dar tiempo y hoy el vídeo de hoy es solo hablar, 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 hablar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Ya os traigo un nuevo domingo de reflexiones y hoy va a ser un domingo de reflexiones de reflexiones. O sea que todo el rato voy a estar hablando. Primero voy a contaros mi sexta semana de confinamiento. Evidentemente, ya llevamos 6 semanas encerrados, secuestrados. Yo ya no sé definir cómo estamos. Yo ya estoy desesperada. Ya estoy empezando a entrar un poco en bucle. Y bueno, el sábado pasado os comenté, bueno, el sábado pasado, el lunes pasado, os di un adelanto de que iba a dar la opinión sobre qué me parece de que se haya empezado a, de que hayan empezado a salir los niños ya del desconfinamiento, y hoy os traigo pues mi opinión sobre este tema y cómo lo hubiera planteado yo, a pesar de que no soy técnico, todo hay que aclararlo. También os voy a contar una pequeña historietilla. Y en fin, va a ser todo, como ya digo, bla 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 bla. Así que si apetece escucharme, que no tenéis por qué verme, pero si apetece escucharme, quedaros que empezamos. Antes de nada voy a contaros una historia que ya la he contado muchas veces por aquí, pero hoy más que nunca necesito plasmarla. Y es que el 1 de diciembre del 2011 abrí mi canal, este canal que está ahí aquí. Hay mucha gente que me sigue desde el principio, otra que hace poquito ha empezado. Y bueno, yo lo que quería era, pues me gustaba mucho el tema del maquillaje, la cosmética y todo. Admiraba un montón de compañeras y quería aportar mi granito de arena. El caso es que, bueno, conforme fueron pasando el tiempo, me surgió la idea de que, bueno, ¿por qué no pongo más contenido de otro tipo? Y abrí otro canal que está por ahí furulando y abrí un canal de temático de distintas cosas. Pues yo que sé, hablaba de opiniones, de series. Vamos, lo que vengo a hacer en los domingos esto, pues lo hacía en el otro canal. El tema está en que, bueno, como todo el mundo sabe, yo no me dedico a esto. Yo cuando puedo grabo y cuando no, no. Para mí es un entretenimiento y una manera de desahogarme, de desfogarme de algún modo, de dar mi opinión. Pues era muy complicado, si ya de por sí es complicado llevar un canal, pues llevar 2 canales era para mí prácticamente imposible. Así que el otro canal lo dejé abandonado, sigue estando abierto, pero no, evidentemente no subo contenido, y decidí en este de aquí subir contenido de otro tipo que no fuera todo maquillaje. Entonces, pues me inventé otras listas de reproducción, como las saludables, como los domingos de reflexiones estos que suelto toda esta parafernalia, opiniones de ahora mismo está haciendo esto, pero quiero añadir otros temas, evidentemente, más adelante. Y en fin, que pues quiero meter más cosas, que no sea todo maquillaje, 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 puesto que ya, pues por ejemplo, los hauls de compras ya no tengo nada que enseñaros y cosas así. En fin, que pues quiero que sea variado. De siempre, de siempre, de siempre, yo he tenido muy poquitos suscriptores. Para llevar 10 años tengo 2.800 y pico. Llevo 6 meses con la misma cantidad de suscriptores. Sé y me consta que mucha gente no entendéis por qué tengo tan pocos suscriptores. Todos los que, pues bueno, lleváis desde hace mucho tiempo y me conocéis por redes y por todo, incluso hay personas que me conocen personalmente, no entendéis por qué mi canal no avanza. Yo siempre lo digo, que tampoco lo promociono lo suficiente ni tampoco tengo una constancia con él como para que llegue a oído. Bien, verdad, a mí no me preocupa el número de suscriptores, sino la calidad de mis suscriptores, y una vez más lo estáis demostrando. Y aquí es donde quería llegar. Me he dado cuenta que desde estas 6 semanas que estoy subiendo vídeos de cuarentena, pues me ha bajado el número de suscriptores. Creo que es porque, a ver, muchas veces YouTube rectifica el número de suscriptores conforme se van eliminando cuentas y todo eso, pero es muy sospechoso que hayan sido así como constantemente, y tengo la impresión, me da la impresión de es porque no les está gustando estos vídeos que estoy subiendo. Yo hace tiempo cuando subí
mi primer vídeo, en fin, cuando empecé al canal, me había prometido a mí misma que iba a hablar de todo tipo de cosas y dar toda mi opinión. Ya sabéis que yo soy muy sincera y lo suelto todo y punto. Había unos temas que yo no quería entrar, como son la política, como es el fútbol, por ejemplo, como es la religión. Sobre todo porque cuando uno opina contrario de otras personas, pues puede ofenderlas, a pesar de que aunque no las insultes, pero las puede ofender porque hay gente que se toma mal las críticas y no quería hacer daño a nadie. El problema es que últimamente pues me consta que, en fin, estoy dando argumentos un poco criticando a la situación, sobre todo. Yo mi planteamiento es criticar la situación y la gestión del gobierno que tenemos, independientemente de qué ideología tenga, me da igual que sea de izquierda o de derecha, me importa. Si hubiese sido la otra, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y yo estoy criticando la gestión porque me parece que están poniendo una situación muy complicada y a mí, más que miedo a la enfermedad, lo que me está dando miedo es la situación en la que nos estamos embarcando. Entonces, como no me dan esa protección que yo le pido a un gestor o a un político o a quien me representa, pues me veo con la libertad de expresión que dije la semana pasada, con el derecho de poder criticarlo o dar mi opinión, como lo queráis ver. El caso es que me ha dado la sensación de que mucha gente esto no le gusta, este enfoque, y se han ido por ello. Y esto me da pena, pues porque una de dos, o gente que tienen una ideología muy concreta, en este caso representada por el gobierno, y no soportan las críticas porque piensan que estoy criticando a PSOE, Podemos, etcétera, y es como que mira la facha esta, y a mí me duele que una persona se vaya pensando que yo soy facha cuando ni por ahí asoma. Quien me conoce sabe perfectamente que soy todo lo contrario. Pero bueno, dar la opinión en contra pues implica que te tachen de eso, que a mí ya me la suda. Y me da mucha pena de que la gente se vaya con ese concepto por un vídeo, que realmente cuando pone cuarentena, pues ya sabéis que el vídeo va de esto. Si no os gusta o no apetece o no estáis de acuerdo, no lo veáis, pero el resto de vídeos que subo, pues de maquillaje, series, en fin, todo lo que me va gustando y lo que voy haciendo. Y bueno, pues no veáis el vídeo y ya está, pero no os vayáis con esa sensación y más sin ni siquiera haberme debatido o haberme dicho, oye, que esto no es así. Y por otro lado, me da también pena porque es gente muy cerrada de mente, muy cerrada de mente. O sea, no tiene abertura a otras opiniones y a otras cosas. Y para mí eso es el verdadero fascismo, el que solamente es su pensamiento y no deja al resto opinar. Quiero decir desde aquí un llamamiento que a todos los que estáis ahí, que tanto veis estos vídeos como no los veis, como veis otros, pero que estáis aquí, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias porque para mí es muy difícil. No sabéis lo que yo tengo que editar, lo que la semana pasada me costó quitar un vídeo y volverlo a hacer otra vez para intentar hacerlo de la manera más respetuosa posible, pues, y no hacer daño a nadie. Pues muchísimas gracias por respetarme y por pues verlo o no verlo o lo que queráis, pero por estar ahí, por ser con esa mente abierta que permitís todo tipo de opiniones, estéis a favor o en contra. De verdad, eso dice muchísimo de vosotros y me siento muy orgullosa de tener seguidores así. Y a los demás, pues oye, qué triste, qué vida más triste. Encerrarse y embarcarse en taparse los ojos. Si yo tuviera que eliminar canales que no estoy de acuerdo con sus vídeos, no estaría suscrita a la mitad de canales que estoy. Porque yo lo admito, de compañeras y de gente. Yo veo canales de todo tipo, aparte de belleza. No estaría suscrita ni a la mitad, porque hay gente que a veces suben vídeos muy guay y otras veces suben vídeos que me dan ganas de mandarlo a la mierda. Oye, pero lo respeto, no me gusta el vídeo, pum, lo quito y punto. O lo paso, quito en la franja en la que no me gusta y ya sigo con lo que me gusta. En fin, que aquí nadie está obligado. Y otra cosa, en mi vida personal, si yo tuviera que eliminar a mis amigos por su ideología y por sus cosas, no tendría amigos, porque en mi entorno cada uno es como es, de un sitio y de otro, nos respetamos y eso es lo importante. Contada ya esta historia, vamos con el segundo tema que avancé la semana pasada, de que bueno, ya está empezando la desescalada según el gobierno. Yo personalmente pienso que es muy pronto, no veo los datos demasiado claros, aparte de que, en fin, ya sabéis lo que opino de los datos.
Bueno, pues ya han decidido empezar la desescalada y la primera avanzadilla van a ser los niños, los primeros que van a probar a ver qué tal se está en la calle. Yo voy a hablar de lo que ha pasado con esta ley, un poco hay un montón de lagunas, muchas dudas con respecto a los niños y luego voy a dar mi opinión, qué pienso yo de este desconfinamiento infantil. Bien, se planteó ya el fin de semana pasado y bueno, el lunes ya se empezó a redactar pues la ley. Por la mañana asomaron diciendo que, bueno, pues que los niños podrían salir a la calle acompañados de los padres para, bueno, acompañando a los padres para ir a supermercados, farmacias, hospitales, etcétera. Y pues evidentemente los padres que tienen el sentido común, que no tienen nuestros representantes, pues se echaron las manos a la cabeza diciendo, pero vamos a ver, si en los hospitales, en los bancos, en los supermercados donde hay focos de gente, es donde más foco de infección puede haber, ahí es donde tiene más probabilidad un niño de contagiarse, ¿cómo nos decís que los llevemos a esos sitios? Si lo que queremos es pasearlos, porque, a ver, todo esto viene a poner un antecedente de que evidentemente pues los niños llevan ya confinados 5 semanas, 6 semanas con esta y bueno, a pesar de que los niños se han adaptado muy bien, hombre, tienen su momento evidentemente, pero se han adaptado muy bien, es verdad que el niño necesita la calle para poder desarrollarse y para poder interactuar con la naturaleza, el sol que es muy importante. Y poder salir un poco de ese encierro que, en fin, aunque repito, los niños se han adaptado muy bien. Aquí hay un montón de profesionales de pediatras, psicólogos, pedagogos y todo eso que están a favor y otros que están en contra. Y que hay como una lucha de. El caso es que, en fin, pues que se ha decidido que sí. Pero claro, no los lleve al foco de infección. Los niños, evidentemente, no sufren la enfermedad como la sufren los adultos, sobre todo las personas mayores, pero sí que son un vector de contagio ya que pasan desapercibidos, no tienen síntomas, pero pueden contagiar pues al resto del núcleo familiar, a los abuelos, si es que viven con ellos, a los padres, etcétera. Entonces, pues, claro, los lleva al foco de infección y luego te los lleva a casa. Y es como que, en fin, tuvieron que rectificar porque evidentemente era una mierda de, en fin. Y ya dijeron que los menores de 14 años, los de 14 años no incluidos, o sea, de 13 hacia abajo podrán salir 1 hora al día. Esto han ido varias rectificaciones porque, bueno, como lo van haciendo todo improvisado, van ahí como a la virule. Como mi ojo. Son a la virule. Bueno, venga, bajaros a seria. Este es un tema delicado. Qué bueno que, pues que eso, que van improvisando. Entonces, finalmente, a ver, que quede claro, niños de menores de 14 años, o sea, de 13 para abajo, saldrán 1 hora al día en un rango desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche a pasear con los padres acompañados de los padres, no más lejos de 1 kilómetro y bueno, podrán llevar pues un patinete, una bicicleta, una pelota. Y se me ha olvidado decir que el resto de menores, o sea, de los 14, 15, 16, 17 y 18 años, los adolescentes, podrán salir a partir de la semana que viene a las farmacias, bancos, a comprar y todo eso con el consentimiento de los padres. Alma de cántaro. Si ya de por sí sacar al niño, que los niños ya sabemos cómo son, que son de tocar las cosas, evidentemente, de toco esto, si me caigo, si caigo a la calle, en fin, por muchas medidas de precaución, de ponerles mascarilla, guantes, todo lo que queráis, siempre pues van a estar en contacto. Si encima llevan una bicicleta, un monopatín o algo, imaginaros la rutina del retorno a casa. Higieniza a tu niño. Dúchalo enterico, porque evidentemente puede haber estado en contacto con alguna superficie afectada y luego desinfecta la bicicleta, el patinete y todo. Tienes que desinfectar los zapatos. No va a desinfectar el patinete y la bicicleta y todo eso. El tema de las mascarillas y todo eso, a ver, es una recomendación, no es obligatorio, porque a ver, los niños con algo en la cara pues van a ser más propensos a toquetearse, sobre todo los pequeñitos, los bebés y todo eso, y además. Imaginar un bebé con una mascarilla. Es recomendable, evidentemente, yo personalmente sí le pondría mascarilla, pero bueno, hay médicos y todo eso que dicen que no, que lo bueno es que les dé el aire.
En fin, como aquí cada uno opina de una manera, pues yo voy a dar mi opinión. Yo personalmente he cambiado mucho de opinión durante este tiempo. Entiendo perfectamente a todos esos niños y padres que viven en pisos súper pequeños de 50 metros, que están encerrados, que no entra prácticamente luz del sol, porque para mí el sol es fundamental y para los niños muchísimo más. Necesitan calle y entiendo perfectamente. Entonces, yo en ese caso sí que estoy a favor de que un ratito lo saquen a la calle a pasear agarrados de la mano, intentando controlar para que no te quiten mucho superficie y eso, y luego una buena higiene, imagen de distancia con otros niños y otras personas, no acercarlo a los abuelos, evidentemente, y eso, y bueno, pues luego unas medidas de higiene cuando lleguen a casa y bueno. Estoy a favor, pero yo personalmente, si tuviera una casa con balcón, con terraza, con un jardín y todo eso, que ellos tuvieran contacto un poco con el sol y todo, sin tener que salir a la calle, yo, si tuviera hijos, no los sacaba de momento. Pero eso soy yo. Ya cada uno, como digo, cada padre con su hijo, porque ahora el tema de no tener hijos, como es mi caso, pues muchas veces no te da el derecho a opinar, porque, ah, si tú no tienes hijos, tú no pienses. Pues yo no tengo hijos, pero como adulta pienso en los niños como personas vulnerables. En los niños me interesa muy mucho porque es nuestro futuro, ¿cómo no me va a interesar un niño y su protección? Entonces, yo pongo el sentido común desde el punto de vista de no ser madre y padre que tienen pues esa cosilla de dentro de las tímicas que están encerrados, quiero sacarlo. O estoy agobiada de tener los niños aquí matillados y necesito sacarlo. ¿Me entendéis? Entonces, el tema de la maternidad es muy complicado. Yo personalmente lo he hablado muchas veces en History, que yo he pasado por muchos procesos con el tema de la maternidad. Cuando os pregunto, oye, dejadme preguntas y hago un vídeo de preguntas y respuestas. Pues rara es la vez que no me preguntáis si tengo niños o no tengo niños. Fue un planteamiento que tuve hace tiempo porque considero que los niños. Tener hijos tiene que ser una cosa muy pensada y muy meditada y no así, porque sí, o sea, tienes que tener hijos porque eres mujer y si no eres madre y no eres nadie, no estoy de acuerdo con eso, creo que una mujer es igual de mujer, igual de femenina, igual de fuerte la que tiene como la que no tiene hijos. El concepto de la maternidad no hace a nadie ni mejor ni peor persona, a ver si nos quitamos ese tabú ya. De los ojos, que parece que como que no tener hijos no te da derecho a pensar en ellos. Ya digo que no, que todos somos responsables, los profesores en el ámbito académico, los padres en la educación, la familia en la educación también y el resto de gente, pues en darle un entorno social y cultural y en fin, enriquecerlo, en cierto modo. No tengo hijos por circunstancias personales. En fin, por salud y porque para mí supone un riesgo muy, 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 muy grande el tener hijos y como no sé, no me tengo un futuro incierto por todos mis problemas, yo no voy a traer al mundo a una persona para no poder estar pendiente de ella o para no poder darle lo que realmente necesita y la responsabilidad que supone eso. Entonces llegó un momento en mi vida que dije, no, lo siento mucho, pero no es que no esté preparada para ser madre, sino simplemente no tengo un futuro cierto para darle a nadie. Y el típico que me dice, Joaroa, pues deberías de tener hijos que, en fin, tú que no tienes hermano ni nada de eso, para no quedarte sola. A mí me parece el gesto más egoísta en este mundo es tener un hijo para no estar solo. O sea, tener un hijo, traer una vida al mundo. Una vida que no sabes qué vida va a tener esa persona, todos sus problemas, todas sus dificultades y todo, para tú no quedarte solo en esta vida, esa responsabilidad de traer a alguien en el mundo para que te cuide a ti ya, con ese concepto de futuro, quiero un hijo para que me cuide de mayor, eso a mí me parece lo más egoísta del mundo. A mí me han educado así, en la independencia total, y es mi planteamiento, y ese es mi planteamiento de la maternidad, ya cada uno que opine lo que quiera, pero eso es lo que pienso. Hubo un momento que sí, estaba en un momento muy óptimo para la maternidad y me lo planteé, estuve hablando con mis médicos y mis cosas, porque yo tengo una enfermedad, una serie de enfermedades, no una, una serie de enfermedades que pueden ser hereditarias y tampoco quería traer al mundo, ¿no?, a un niño o una niña con problemas, evidentemente, porque bastante estoy yo ya para pasarlo. Entonces, yo. Pues,
estuve un momento muy interesada hablando en plan genético, con médicos y todo eso, y me lo planteé. Pero luego, pues conforme ya ha ido pasando el tiempo, pues he dicho, no, 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 no me compensa. No tener hijos, realmente no me quita el derecho de opinar de los niños. Y yo personalmente, desde mi vehemencia, considero que es muy precipitado que los niños salgan a la calle. Yo, si fuera técnico, si fuera especialista, que ahora vendrá la gente y dirá, y tú no eres especialista, no. Yo no soy especialista en pandemia ni en nada de esto. De hecho, nadie de los que hay ahora mismo lo es porque esto es una situación excepcional que ha surgido mundialmente nueva, evidentemente, pero de todos estos errores supongo que iremos aprendiendo para un futuro, espero. No soy técnico en eso, pero sí sé bastante de emergencias y de protocolos y de cómo evitar. A veces pienso, yo adaptaría este, pero en fin, ya digo que yo no soy técnico, esta es mi opinión. Yo personalmente, con respecto al desconfinamiento, que por cierto ayer dijeron que ya a partir del día 2 ya podremos salir los adultos a dar un paseillo, lo que no está claro es qué rangos de edades, porque los abuelillos saldrán los últimos, los abuelillos, y las personas que estamos en riesgo saldremos los últimos, que es otra cosa que yo no entiendo. A ver, yo entiendo que los niños están muy agobiados en las casas, pero repito, se han adaptado muy bien. Pero quien esté en contacto con personas mayores, cuidadoras, personas que están en residencia y todo eso, yo creo que me daréis la razón. Los abuelos lo están pasando francamente mal. Hay abuelos solos, personas mayores viviendo solas, encerradas, que se pasan los días sin hablar con nadie, que ponen la televisión y solamente son noticias malas. No tienen acceso a internet porque no saben utilizar y eso, y no se pueden de otra manera entretener. Esas personas realmente lo están pasando muy mal. Porque yo estoy en un programa donde estamos llamando a personas mayores para hacerles cierta compañía, bueno, hablar a ver cómo están y todo eso. Y realmente lo tienen asumido porque han vivido mucho en esta vida y saben asumir las contingencias y los problemas, pero están mal y nadie se acuerda de ello. Y para ello un paseillo al día pues sería muy bueno. Sería muy bueno porque aparte suelen tener enfermedades como diabetes, tensión alta y todo eso que con un paseillo les vendría muy bien. Pero claro, el peligro es que a ellos les afecta más la enfermedad y hay que tener cuidado. Pero yo creo que si un abuelillo sale a la calle a pasearse, seguro que no va a tocar nada, que va a tener cuidadico. Y con unas medidas de protección igual de buenas que se le están aplicando a los niños y a la sociedad en general, pues a lo mejor sería recomendable que también empezaran a salir. En fin, es mi opinión. Pero realmente, realmente, para que esto funcione bien, pienso, repito, es mi opinión, no soy técnico. Lo que yo hubiera hecho es, lo primero, test masivos ya, test para todos ya, para ver cómo está la situación, cómo de enferma está la sociedad en España, quién está asintomático y puede propagar la enfermedad, contagiar, quién ha pasado ya la enfermedad y tiene anticuerpos, por lo tanto, puede salir sin miedo a la calle. Y quien pues no los tiene pero es propenso, no sé, que clasifiquen a la gente y las personas. Yo personalmente lo que haría antes que los niños, incluso que las personas mayores, es toda esa persona que ya haya pasado la enfermedad, que tiene claramente los anticuerpos en positivo y que de momento no pueden volver a contagiarse, esas personas que salgan a la calle y empiecen sus actividades. Esta enfermedad, aparte de tocarnos la fibra pues sanitaria y en fin, social, pues también está tocando mucho la fibra económica. Y hay un montón de autónomos y de pymes, pequeñas empresas y todo eso ahora mismo fatal porque no tienen trabajo. Pues bueno, si algunos de estos autónomos, de estos empresarios, de estos trabajadores ya están sanos y salvos, entre comillas, pues podrían empezar a elaborar sus actividades y empezar a levantar un poquito pues el país. Pienso que eso sería lo mejor, eso, salir lo sano y empezar a controlar un poco los que están afectados, los que son
personas de riesgo y bueno, pues empezar la desescalada de una manera progresiva, que eso sí lo comentó el presidente, que iba a ser progresivamente, y yo estoy totalmente de acuerdo con que se haga por comunidades, porque hay comunidades que están prácticamente limpias y otras comunidades que están más afectadas. Entonces yo creo que debería de ir moviéndose gradualmente, poco a poco, y siempre pensando en la salud colectiva e individual, evidentemente. Pues sentido común, señores, y aquí sentido común, ya está. Pero como digo, todo esto son suposiciones, solo mis opiniones, y como siempre digo, habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra. Si alguien tiene pues sugerencias mejores, pues las puede decir en los comentarios, por ejemplo. Yo sé que bueno, es complicado, yo animo a todo el mundo a que la palabra más repetida del vídeo, sentido común, que tengan cuidado, que si sois padres, pues oye, si no podéis más y vivís confinado en un sitio súper pequeño, el sol le va a venir muy bien, un paseíco con tranquilidad, luego las buenas medidas de higiene, mucho cuidado donde tocan, lo que hacen y en fin, a las personas mayores muchísima paciencia, de verdad, y ojalá que pronto puedan pues por lo menos salir, aunque sea a tomar un poco de solecico. Y bueno, todos los demás, pues poco a poco, que ya los running, yo creo que me voy a hacer running, porque ya el día 2 dicen que ya la gente puede salir a correr, pues yo creo que me voy a hacer running. Bueno, de todas maneras, yo el día 4 ya empiezo a trabajar, no tengo más remedio, voy a empezar justo cuando ya empieza la supuesta desescalada, así que, en fin, por un lado estoy tranquila, porque sé que en mi entorno y en mi zona estoy segura, pero por otro lado, a nivel general, mundial, nacional y todo eso, pues tengo ahí mi respetillo. Mi respeto lo tengo. Y antes de nada, quiero invitaros a que paséis por mis redes sociales, por Instagram, Facebook y Twitter, donde podréis encontrar mucho más contenido, maquillaje, reseñas de productos, incluso detallitos sobre mi vida. Así que os las dejo por aquí, en la cajita de información tenéis los enlaces y os espero allí. Realmente ha sido un vídeo también largo, como todos los que estoy subiendo estos domingos. Lo dicho, muchísimas gracias por escucharme y por aguantarme. Y si os gusta este tipo de vídeos, si realmente os está gustando, por favor, decírmelo en comentarios, darle un me gusta al vídeo para yo hacerlo. De todas maneras, yo lo voy a hacer porque así me desahogo. Y si eres nuevo en el canal, que me has descubierto, pues mira, hago vídeos de este tipo, pero también hago de maquillaje, hablo de series también y en fin, quiero meter más cosas de vez en cuando. Así que te animo a que te suscribas al canal y sea uno de esos de los que se van suscribiendo una vez al año. Y nada más, que muchísimas gracias. Me repito, pero es que de verdad estoy súper agradecida por estar ahí. Un besazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.